Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Reaper. Síguelos en Instagram, @TheWellDoneReaper. Take a Twist. Señoras y señores, sean todos bienvenidos por vez número 14 a esta nueva edición de Tres en Base a través de BDM Radio con este servidor Francisco Rodríguez, y que también ustedes recuerden que nos pueden acompañar a través de baseballysoftball.com en YouTube, y gracias también a nuestros amigos de Somos Noticias Televisión. Nuestra casa BDM Radio, nuestras redes sociales @BDM Radio en Instagram y BDM Radio Deportes. También en esta red social ustedes nos pueden seguir por ahí, y recuerden también nuestra plataforma en YouTube, nuestro canal en YouTube, BDM Radio y baseballysoftball.com. Vez número 14, como les dije, edición número 14 de Tres en Base, cargada de mucha información acerca del Clásico Mundial con respecto al equipo colombiano, y también evidentemente un poco de adelanto de lo que ya viene sucediendo en los últimos días, después de que la semana anterior tuvimos esa noticia acá acerca de la selección venezolana, y que ampliamos aquí en Tres en Base. Así que vamos a adentrarnos básicamente en el tema de la selección colombiana de cara al Clásico Mundial. Una selección que luego pues de presentarse, ¿no? Esos anuncios que ya se han dado dentro del conjunto de los Estados Unidos, que ya cuenta además, se dijeron, mira, el coach de bateo va a ser Ken Griffey Jr. Y además, bueno, va a acompañar a De Rosa en esas labores de manager, y Griffey, pues, que batió un poquito nada más en las grandes ligas, pues tendrá esa responsabilidad de conducir a un conjunto de los Estados Unidos nuevamente al título. Recordemos en 2017 esa victoria sobre una selección de Puerto Rico que lucía espectacular, y los Estados Unidos pues lograron conseguir por primera vez el campeonato en el Clásico Mundial. En esta ocasión será diferente, y vamos a revisar el equipo colombiano, que estará en el mismo grupo que los Estados Unidos en la primera ronda. Un equipo colombiano que en 2017 llegaba a presentar algunos nombres interesantes. Equipo colombiano, además, cuando nos referimos al béisbol como tal, el béisbol colombiano, es un equipo que, yo me voy a quitar esto por aquí, es un equipo que ha tenido muchas mejoras en cuanto al béisbol colombiano, y que seguramente en esta próxima edición del Clásico Mundial dará muchas, pero muchas sorpresas. Nombres como Jorge Alfaro, Quintana, el mismo Reinaldo Rodríguez, que vamos a ver si con su experiencia logra estar nuevamente en el equipo y aportar a este equipo colombiano. Donovan Solano, que ha tenido unos últimos años bien interesantes. Oscar Mercado, Jeter Downs, que seguramente tendrá oportunidad en esta selección. Y Nabil Crismat también, un pitcher que está en estos momentos en los Padres de San Diego, y que ya estuvo también con esta selección previamente. Se unen evidentemente muchos otros nombres que serán comandados por el manager de ya bastante trayectoria en el Caribe, en Colombia y en los Estados Unidos, Luis Urueta. Manager reconocido con los Diamondbacks de Arizona, también trabaja con el equipo y tiene la experiencia como para comandar entonces a este conjunto, y por lo menos yo creo que meterlo a la siguiente ronda. Una selección colombiana que pues tiene los recursos, me parece, para avanzar a la siguiente fase, y veremos qué trae de cara a este Clásico Mundial. Hablamos justamente
y por eso entramos en el tema Colombia. Hablamos con Jorge Alfaro en su visita a Blue and Depot Park en la ciudad de Miami, y también conversamos con Nabil Crismat. Conversamos no solo del clásico, conversamos sobre la llegada de Alfaro a los Padres de San Diego y conversamos también sobre el clásico mundial. Lo mismo hicimos con Nabil Crismat, con quienes conversamos al respecto. Y acá en Tres en Base les dejamos estas entrevistas a continuación desde el Loan Depot Park. Jorge, un regreso interesante a Miami también, frente con un equipo además como los Padres de San Diego, que hoy por hoy están metidos en los playoffs. ¿Qué se siente estar en un equipo con tantas estrellas y con tantas figuras importantes en cuanto a picheo y ser tú quien está detrás del plato? Pues, cuando llegué aquí, ¿sabes? Viendo los jugadores que veía como del otro lado, en el otro lado, ¿sí me entiendes? Como peloteros como Machado, como Soto, estrellas, que grandes peloteros como Profar, Sara, yo como que en mi mente no pasaba de que iba a estar como que en un equipo así, ¿sí me entiendes? Siempre tenía las ganas y la expectativa de estar en un equipo que estuviera compitiendo, ¿sí me entiendes? Para playoffs y todo eso. A todo el mundo nos gusta ganar, ¿sí me entiendes? Y creo que al llegar aquí, no sé, yo la verdad me sentía como que wow, ¿sí me entiendes? Pero ya después esa mentalidad fue como que okay, ya es hora de cambiar, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como gracias, Marlin, por la oportunidad, por creer en mí, porque siempre me apoyaron, fanáticos y el equipo, pero ya es hora de cambiar mindset y venir para acá a competir, ¿sí me entiendes? Ya aquí la mentalidad es simplemente ir allá afuera y dar 100%. Tocaste justamente el tema de Sandy Alcántara, de los Marlins. Y quiero hablar justamente del pitcher Sandy Alcántara, que es uno de los grandes candidatos al Cy Young. ¿Has podido hablar con él? Porque estuviste y trabajaste con él acá también en Miami. ¿Pero has podido hablar con él acerca de la temporada que está teniendo? Y no sé, digamos, felicitarlo. No sé. ¿Has podido compartir con él en estos últimos días? No he tenido la oportunidad de hablar con él. No. Siempre que salimos al BP, ya ellos se encuentran, ¿sí me entiendes? Relajándose adentro, preparándose para el juego. Y no, yo creo que eso no es un secreto, ¿no? Sandy es uno de los mejores ahora mismo y en Grandes Ligas. Y o sea, enfrentarlo, tú siempre quieres enfrentar a los mejores, ¿sí me entiendes? Ahí, allá afuera y competir. Y creo que Sandy está nasty. Hay que, ¿sí me entiendes? Reconocerlo, de que el tipo trabaja duro, el tipo siempre está mejorando, siempre quiere mejorar y eso es, ¿sí me entiendes? Como que da más ganas de uno mismo y mejorar también, queriendo competir contra ellos. Ahora, hablaba hace un rato con Nabil, la presencia de dos colombianos en un mismo dugout, eso también ayuda a que el ambiente sea un poco mejor y las relaciones, además, no sé, imagino cuando él está lanzando contigo en el plato, sea un poquito más de confianza. Pues sí, siempre tener, ¿sí me entiende? Como caras familiares en el equipo, lo hace un poquito más fácil. Cuando llegué aquí ya yo conocí a Nabil, conocí a García, conocí a un par de jugadores y eso lo hizo un poco más fácil, ¿sí me entiende? Esa transición de aquí de los Marlins hacia los Padres sí, he tenido la oportunidad también de jugar con Tyron Guerrero y Harold en el mismo equipo y siempre, ¿sabes? Como paisanos y todo eso, tratamos de siempre ayudarnos y nada, estar uno para el otro en cualquier situación que nos encontremos. Por último, Jorge, el clásico. Imagino que ya tienen un grupo de WhatsApp, yo no sé qué tendrán todo organizado para el clásico, para representar, me imagino, a Colombia, que imagino que eres uno también de los primeros en la lista, ¿no? Pues siempre estoy dispuesto a representar a mi país, estoy dispuesto a dar mi 100% por mi país y creo que
Que sí, ya hicieron lo que es como que estamos hablando sobre eso, sobre reunirnos, practicar juntos y simplemente prepararnos, porque es algo que es rápido y es algo que hay que venir desde el día uno es a competir. Claro, ya está ready al principio. Sí, y entonces empieza en un tiempo del año en que nosotros, ¿sabes? No estamos como que el timing no está siempre que como sprint training, ¿sí me entiendes? Nosotros estamos regresando y no estamos en constante como que juegos y todo eso. Entonces es bastante importante para nosotros como que reunirnos, practicar juntos y conocernos, tener una buena química. Ahora, y basándose en ese tema del timing y que no están al 100%, ¿has pensado jugar en Colombia o en algún país del Caribe con miras a estar ready para el clásico? No sé, ¿sabes? Yo trabajo aquí en San Diego, depende de ellos. Si tengo la oportunidad de jugar, si me dan me dan el chance de ir a jugar invierno o no. Y depende también cómo yo me sienta físicamente. ¿Sabes? Porque uno no tampoco es ir y jugar. Y nosotros no somos máquinas, ¿sí me entiendes? Somos seres humanos, nos cansamos también y todo depende de cómo me sienta físicamente, si estoy muy cansado, necesito descansar o algunas cosas así. Entonces, creo que me ayudaría mucho ir a jugar en invierno, pero, ¿sabes? También hay que cuidarse. Pueden pasar lesiones, pueden pasar esas cosas y es lo que no queremos, ¿sí me entiendes? Porque nuestro trabajo está aquí y siempre tenemos que, esto tiene que estar enfrente de cualquier cosa que vayamos a hacer en el off-season. Vamos a hablar del crecimiento del béisbol colombiano, ¿no? Y además de tu crecimiento en las mayores, cada vez con más presencia, y en esta que digamos es tu mejor temporada ya con los Padres de San Diego. No, pues, ¿qué te puedo decir? El béisbol colombiano cada año sigue creciendo. Pienso de que cada día tenemos más talento, más ojos están vistos después del 2017, del Clásico Mundial, lo que hicimos. Pienso que el béisbol colombiano ha cogido un aire muy grande. El año pasado, este año, pues, cuando la Liga Colombiana ganó la Serie del Caribe, también pienso de que puso a otro nivel la pelota colombiana y de verdad muy orgulloso de ser parte de ese grupo. Y nada, ahora también hablando de mi temporada, ha sido una temporada de bendición. Pienso de que todavía no he logrado nada, sigo trabajando día tras día cuando llego aquí al parque, tratando de ayudar al equipo a ganar y pues aquí estoy para eso. Esas estancias en Dominicana, en el béisbol dominicano, ¿crees que han funcionado para que tu mejora en cada una de las campañas haya tenido cada vez más fruto? Sí, claro que sí. Pienso de que el béisbol dominicano me ha ayudado mucho. Siempre soy agradecido con el béisbol dominicano de que siempre me ha dado la oportunidad de poder ir por allá y seguir desarrollándome como jugador. Pienso de que yo siempre digo que uno como jugador llega a un punto en la carrera de uno que uno aprende jugando. Por mucho que te traten de enseñar una técnica por fuera, pienso de que donde uno de verdaderamente se conoce es en el juego, compitiendo y pienso de que el béisbol dominicano me ha enseñado mucho y de verdad siempre agradecido con eso y siempre estaré siempre con mis puertas abiertas de ir a jugar allá. Hablando ahora también de Colombia y el Clásico Mundial, que es lo que está en boca de todos. Ya has tenido contacto con la organización, quieres estar, imagino yo, representando a Colombia, ¿no? Sí, claro que sí. Ya estoy ahí en el grupo de la Selección Colombia. Espero con el mayor de los gustos tener esa bandera de Colombia en el pecho, tratando de representar y poderlos ayudar en lo que pueda. Claro que sí, sería un placerazo ir con la Selección Colombia a ir a jugar el Clásico Mundial. Ahora, y sobre jugar en Colombia, has estado en Dominicana, pero jugar en Colombia cuando el nivel, que ya tú lo mencionaste en la Serie del Caribe, ha ido creciendo cada vez más, ¿se convierte en una prioridad o no crees que, o incluso ha habido algún contacto para que juegues allá? No, siempre creo que tengo las puertas abiertas allá en Colombia. Es una decisión que debería de tomar yo por mí mismo, pero sinceramente hasta el momento no lo he considerado. Si tengo una consideración, te lo puedo decir que si este año me dan la oportunidad de jugar en Liga de Invierno, pues iría a la República Dominicana a jugar el béisbol. Pienso de que sea lo que sea, el béisbol dominicano está un poco más organizado que el béisbol colombiano. Pienso de que el béisbol colombiano sigue creciendo y ojalá que en el futuro pueda estar en la Liga Colombiana por siempre. Nabil, ¿pasó por la cabeza de Nabil Crismat cuando era un niño estar en estos momentos en grandes ligas? O sea, ¿fue un sueño que fue creciendo más adelante o siempre estuvo presente ese sueño? No, desde que empecé con el béisbol siempre he confiado en mí. He sido una persona que
que lo puedo decir con boca llena, he jugado todos los niveles en el béisbol. Yo he sido una persona de que llegar aquí, me disfruto día tras día estar aquí en las Grandes Ligas, no importa cuánto tiempo tenga o no. Simplemente para mí todos los días lo tomo como si fuera mi primer día. Me siento el hombre más feliz del mundo de poder llegar hasta aquí y poder seguir adelante. Créeme que fue un sueño de que empezó a construirse desde que empecé a tomar la decisión de jugar el béisbol. Y de verdad, estar alrededor de todos estos jugadores, pienso de que me llena de orgullo. Es un orgullo más personal que otra cosa de estar aquí y trato de aprovecharlo al máximo. Ahora, justo que acabas de nombrar al equipo, es uno de los equipos más competitivos en estos momentos en las Grandes Ligas y con mayor cantidad de estrellas, ¿no? ¿Qué se siente estar en este equipo y tener la certeza de, o casi la garantía de que vas a avanzar a los playoffs? No, es algo bien divertido. Pienso de que cada una de las personas que está aquí tiene un talento increíble. Pienso de que cualquier persona que está en las Grandes Ligas tiene la bendición y tiene el talento de poder estarlo. También es agradable estar en un grupo como lo que lo acabas de nombrar, porque te da ganas de cada día ser mejor, porque cada día la competencia se hace un poquito más fuerte y pues te ayuda a que tú cada día busques la mejor versión de ti. Y pues nada, de verdad que es una bendición estar alrededor de todos ellos. Aprendo de cada día de cada uno de ellos. Yo pienso de que también ellos pueden aprender un poco de mí. Y nada, todos tratamos de ayudarnos y ojalá que, como lo estás diciendo, podamos avanzar la postemporada y podemos darle algo bien lindo a la ciudad de San Diego. Por último, hablando también del equipo, y me imagino que te lo habrán preguntado otras veces, ¿cuánto pesa la ausencia ahora? Porque estaba Tatis Jr. a punto de regresar, se sentía ya esa presencia poco a poco y llega esa noticia. ¿Cuánto ha pesado eso en el dogado? Sí, la verdad que es una baja muy grande. Poco tiempo que llevo conociéndole desde el año pasado que estoy aquí en la organización. Era una pieza muy valiosa para nosotros. Desafortunadamente pasó lo que pasó y pues él tendrá sus motivos y sus ratones. Sinceramente no opino mucho en esas cosas. Son decisiones personales de cada persona que quiere hacer. Pienso de que sí, es una falta muy grande. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad ahora en el cambio de traer a dos jugadores muy buenos y pienso de que con lo que tenemos ahora mismo podemos hacer muchas cosas. ¿Y él ha hablado con ustedes o no ha habido ningún tipo de comunicación más allá de lo que se ha publicado en redes sociales? No, hasta el momento no hemos escuchado nada. Simplemente no sé si está tomándose tu tiempo y pues hablaría con nosotros cuando regresemos a casa o no sé cuándo lo tomará. Eso ya es decisión personal de él y pues simplemente lo único que puedo decir que sí, va a ser una falta muy grande en el equipo. Nabil, por último, mándale un mensaje a todos esos jovencitos que como tú tienen el sueño en Colombia y no solo en Barranquilla, porque en Barranquilla donde hay más béisbol, pero en sitios donde no hay tanto béisbol, no hay tanta presencia de béisbol y donde los medios y los scouts quizás no llegan en Colombia. Mándale un mensaje a todos esos niños que quieren llegar a ser como tú. No, el consejo que más les puedo decir es que sigan luchando por sus sueños. Los sueños sí se hacen realidad. Soy un verdadero viviente de eso. Lo tengo en mis redes sociales. Vivo un sueño que soñé desde niño, estar aquí. Y la verdad que no importa lo que te vayas a dedicar, simplemente sigue tus sueños y busca por ellos. Que la verdad que los sueños sí se hacen realidad. Evidentemente, la presencia de estos peloteros al recibir cualquier llamado, un mensaje de texto es fija. Al igual que muchos otros peloteros, beisbolistas latinos o americanos que han dicho presente o que dirán presente en esta cita internacional, pues evidentemente por la presencia o la llegada de un clásico mundial tan esperado como el que se vivirá el próximo año en Estados Unidos, más que todo, una gran ventaja para nosotros vivir. Tener la experiencia de estar ahí en el Clásico Mundial. Pasamos a otro tema, justamente de Estados Unidos. Ya Major League Baseball dio algunas fechas y dio la fecha de arranque de la próxima temporada, de la temporada 2023. Vamos a mostrarles aquí, me lo voy a poner aquí encima de mi cara, no importa, no pasa nada. El Opening Day, el jueves 30 de marzo, el día de Jackie Robinson, será el sábado 15 de abril, el viernes 2 de junio, el día Lou Gehrig, una cita que tendrán en Londres, serie el 24 y 25 de junio, y el Juego de las Estrellas 11 de julio, martes 11 de julio, en Seattle. El último juego, el juego número 162, un juego donde estarán todos los equipos jugando, participando, el domingo 1 de octubre. Y por otro lado,
algunas novedades que muestra Major League Baseball a través de las mayores en su cuenta. Fíjense este detalle. Los 30 equipos se enfrentarán entre sí al menos una vez. Ojo con eso. Ojo con eso. Los 30 equipos se enfrentarán entre sí al menos una vez. 52 juegos divisionales. Antes se jugaban 76, obviamente para hacer esto posible. 64 juegos intraliga, antes se jugaban 66, entonces se jugaba un poquito menos dentro de la Liga Nacional y dentro de la Liga Americana. Y 46 juegos interliga, y antes se jugaban 20. Estos son, me parece, cosas interesantes porque habrá entonces la posibilidad de ver a los equipos enfrentarse, a los 30 equipos enfrentarse al menos una vez, por ejemplo. Los Tigres de Detroit no se enfrentan a los Marlins desde 2019. Para que tengan una idea de cuánto tiempo a veces puede pasar en que un equipo no se enfrente a otro en las grandes ligas. Así que me parece bien interesante. ¿A usted qué le parece estas novedades de cara a la próxima temporada de las grandes ligas? Mis amigos, es momento de cerrar esta edición de Tres en Base a través de BDM Radio y también a través de béisbol y softball.com. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, denle like a este video y activen las notificaciones dándole click a la campanita, nuestras redes sociales que van apareciendo acá abajo en pantalla: BDM Radio, BDM Radio Deportes, y nuestros canales BDM Radio y béisbol y softball.com. Francisco Rodríguez, quien tuvo el inmenso placer de acompañarlos en esta nueva edición, los espera la semana que viene. Los Dodgers, por cierto, vienen a la ciudad de Miami y la semana que viene vendremos con esa información seguramente por aquí, por BDM Radio. Tengan todos una feliz semana. ¡Chao! Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Reaper. Síguelos en Instagram, @TheWellDoneReaper. Take a twist.